Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas y en este vídeo os he preparado un trabajito precioso. Espero que os guste. Os dejo con el paso a paso y luego me contáis. Aquí tenemos tres cartones de 48 x 32 centímetros y ocho tiras de 8 centímetros. Vamos a hacer una plantilla. Aquí la tengo pintada. En una esquina he preparado todas las medidas, como estáis viendo, y la vamos a cortar. Y con esta esquina cortada vamos a marcar los otros dos cartones y terminar de, de marcar esta plantilla en todas las esquinas. Como estáis viendo, vamos marcando en las esquinas lo que es la plantilla. Así, ah, Santiago. Muy bien, todas las medidas, estas las vais a encontrar en la descripción del vídeo. Os las dejaré todas las fotos con las medidas para que si que tenéis que consultar alguna medida la tengáis ahí a mano. Bueno, pues como veis, ya he cortado un cartón las cuatro esquinas y ahora vamos a terminar la plantilla también. ¿eh? Otras cuatro, y aquí en el otro cartón, pues también marcamos y cortamos las cuatro. Bueno, como veis aquí tengo unas líneas hechas en los cuatro lados a 2 centímetros del borde y las vamos a cortar. Como estáis viendo ya las he cortado. Y ahora con esta plantilla pues vamos a cortar los otros dos cartones. Marcamos y cortamos. Y ahora vamos a unir los tres cartones con cola blanca de carpintero. Echamos un poquito, como estáis viendo, y las unimos. Aquí las tenemos ya, las tres piezas unidas. Ahora le ponemos un poquito peso y dejamos secar. Y vamos a hacer otra cosa. Aquí tengo las tiras de 8 centímetros, como estáis viendo, hay que colocarlas ahí, a la línea esa que tengo hecha, de 8 centímetros que hicimos de, del exterior, antes de cortar la plantilla. Y ahora hemos hecho, como veis, una plantilla y con esta pues hacemos las otras cuatro piezas. Que estas van ahí pegadas de dos en dos en estos dos laterales. Hemos colocado estas dos, así que ahora con un poquito de cinta adhesiva de papel. La sujetamos y en el otro lado, pues ponemos las dos que aquí las tengo ya puestas y colocadas. Ahora, las otras cuatro piezas de 8 centímetros de las tiras, pues como estáis viendo, marcamos ahí y las vamos a colocar en los otros dos laterales. Ahí cortamos y ahora pegamos lo mismo que hemos hecho en las anteriores. Ahí pues, usamos la cola sin rebajar, colocamos estas dos también. Nos ayudamos con un poquito de cinta adhesiva para que no se muevan hasta que le pongamos peso encima. Y así colocamos las otras dos. Ahí están, colocadas, como estáis viendo. Y ahora ya, pues nada, colocamos las plaquetas encima y a esperar que seque. Bueno, pues aquí ya las tengo ya medio secas y tengo aquí cuatro ruedas y cuatro trocitos de madera de 5 por 5 centímetros con un centímetro de grosor. Que vamos a hacer los vaciados para colocar las maderas. Estas maderas las coloco con cola sin rebajar. Ahí le damos una brochita por los bordes para que los bordes queden fuertes. Y ahora en la junta, como estáis viendo, también pues, la recibimos bien con un poquito de cola. Y así queda todo hecho un cuerpo bien. Aquí las tengo todas colocadas. Como estáis viendo, ahora aquí voy a hacer eh, otra plantilla. Estas plantillas también la dejaré en la descripción del vídeo como veis aquí tengo anotado ahí hay un centímetro arriba de eh, en los lados hay dos centímetros y aquí tenemos pues, un tubito y esta otra plantilla pues también la tengo bien marcada como veis he hecho unas cruces por donde voy a pasar con el trazo que tengo ya lapicero hecho y ahora lo voy a pasar a rotulador ve aquí hay marcado los centímetros que lleva y así vamos a ir continuando la línea y aquí en este otro lado pues como veis de esta esquina a 4 centímetros pues hago también una curva y aquí las tenemos marcadas como os dije de 2 centímetros a la esquina Ahí. y aquí de un centímetro a la esquina bueno pues aquí las tengo ya colocadas y el agujero del tubo hecho. El tubo es un tubo de, de fil o resto de aluminio que tenéis que coger algunos de los que sean con bastante grosor para que el, eso es para los manillares para que no se doblen. Bueno, pues ya la tenemos todas cortadas como estáis viendo y la estamos uniendo con cola sin rebajar. Estas las unimos de tres en tres. Y estas del agujero, pues también las unimos de tres en tres. Y aquí tengo las cuatro piezas hechas ya. Bueno, pues aquí por la parte de abajo tengo cortado, como veis, una cartulina. Y la voy a colocar para que queden tapadas las maderas y den más fuerza a la estructura de la base. Bueno, pues ahí con cola sin trabajar las pegamos. Dejamos secar y luego cortaremos por el interior para hacer el remate del centro. Bueno, pues ahí espera que seque. Y ahora, como veis, aquí he marcado a 2 centímetros estas piezas para colocarlas. Y como veis, he hecho unas líneas a 3 centímetros de los bordes. Por los cuatro lados. Ahora estoy haciendo... Pues nada, colocando un poquito de cartón de este finito en las puntas del tubo que tenemos. Bueno, pues ahora nos toca colocar encima la estructura. Como estáis viendo, de los trazos de 3 centímetros nos remetemos por el interior. Dejamos que vuelen 2 centímetros en esta parte. Y con la inclinación que tiene el corte que hicimos para adentro. Así como estáis viendo. Ahí, con la ayuda de una cuadra nos vamos ayudando y ahora, como estáis viendo, estoy midiendo para cortar un cartón. ¿Veis? El cartón llega por debajo de los agujeros donde va a pasar el tubo. He cortado dos y, y los he unido con silicona caliente. ¿Estáis viendo? Estos van colocados del trazo de la línea que hicimos de a 8 centímetros de, en la plantilla para el interior. Ahí, la línea se nos quede por fuera. Hemos pegado ahora abajo y ahora vamos a unir con los laterales. Siempre que vayan al centro del tubo. Ahí, como estáis viendo, hemos hecho uno y ahora el otro. Y ahora, como estáis viendo, he hecho unos trazos que los he centrado el tubo para que me quede centrado. Y vuele por cada lado lo mismo. Y en los agujeros les estoy dando con cola un poquito rebajada todos los bordes para que endurezca esa parte del cartón. ¿Estáis viendo? Ahí ya lo colocamos a los trazos que hice. Y continúo echándoles un poquito de cola. Como estáis viendo, esa parte, la cola lo deja muy duro todo. Así. Muy bien. Y ahora, pues, con silicona caliente lo unimos, el tubo, al cartón. Por un lado y luego por el otro. Como habéis visto. Así. Bueno, pues ahora ya toca la parte de atrás. Como estáis viendo, estas piezas las hemos cortado un poquito en la parte de atrás con un poquito de curva, como estáis viendo. Y hacemos lo mismo. Las colocamos por los interiores de los trazos de 3 centímetros. Ya las tenemos colocadas. Ahora he hecho unas tiritas, como estáis viendo ahí, de 2 centímetros las he cortado ahí a la medida y las colocamos con silicona caliente ahora cortaremos otras dos para iguales para la parte de arriba ahora y las colocamos con silicona caliente ahí para sujetar la estructura y apoyar un cartón esto lo estoy haciendo todo con cartón de doble canal como, como habéis dado cuenta y ahora tengo aquí una pieza de 31 por 24 centímetros y les doy un vuelo ahí de un centímetro y medio, que hay he unos trazos, que este cartón es de un solo canal. Esta parte nada más, para como hay que colocarlo con un poquito de doble, pues para, lo colocamos con de un solo canal y se nos doma mejor. Vamos. Se doma mejor, nosotros decimos tomar cuando se toma una cosa. Bueno, como estáis viendo, lo estoy pegando con silicona caliente, así, poquito a poco, vamos. Y aquí ahora vamos a cortar otro que tengo cortado, pero de largo lo vamos a colocar y lo cortamos a la medida. Ahí. Esto va a quedar muy fuerte. Las esquinas luego las redondeamos también. Bueno, pues aquí tengo el otro, He hecho la forma también, como veis, moldeado y ahora pues le voy a cortar pues lo que le sobra ahí hago unos puntitos y lo cortamos y seguimos uniéndolo con silicona caliente echamos un poquito como estáis viendo ahora un poquito en el suelo andando Santiago y ahí oprimiendo así hasta llegar al final con silicona como veis ahí aquí lo tenemos ya colocado y ahora aquí tengo otros dos cartones de que he cortado de 24 por 16 centímetros y los estoy uniendo igual con silicona caliente ahora los lijo un poquito y las esquinas las dejo redondas como estáis viendo y lo vamos a colocar con silicona caliente ahí Santiago exacto ahora oprimimos y como os dije pues cortamos la esquinita ahí redondeando la como debe de ser, y aquí las tengo lijadas y redondeadas. Ahora aquí tengo otras piezas, como estáis viendo, redondas, así. Podéis hacer la medida que queráis, porque esto van a ser para las luces de adelante y de atrás. ¿Veis? Hay unas luces de adelante y el atrás un poquito más pequeña, así para atrás. Bueno, pues todos los cantos los voy a cubrir con eh, unas tiritas. De una cartulina, estáis viendo aquí las tengo ya todos colocados. Así, y qué voy a hacer, pues ahora darle una mano de cola un poquito rebajada a todo para que endurezca todo. Así como estáis viendo, ahora lo voy a pintar con pinturas acrílicas de Coar americana. También tengo aquí un bote de cola para decopar. Las podéis conseguir en artesaníachopo.com. Os dejaré los colores que use en la descripción del vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar a pintar. Echamos un poquito en un recipiente, como veis, y pintamos. Ahí, Santiago. Esta pintura cubre mucho. Lo podéis comprobar ahora mismo. Con los números están en negro que quedan cubiertos casi con una mano solo. O oh, vale. Bueno, pues aquí la tenemos ya terminada. Como estáis viendo, me ha quedado bonita. No tengo abuela. <laughs> bueno, pues mira aquí están las luces. Y aquí tengo uno, unas servilletas que las vamos a colocar con eh, la cola esta de Decopar. Ahí, como veis. Eso, yo las coloco así encima y la voy dando con, porque es un, una servilleta que es muy finita y hay que tener mucho cuidado. Entonces la coloco encima y le voy dando un poquito para que se esponje y ya queda perfectamente pegada. Y como la cola es transparente, pues le doy toda la pieza esa de cola, así se protege más la pintura. Bueno, hemos hecho un lado, ahora el otro. Y aquí lo tengo ya los dos hechos y aquí con la misma cola de copag americana, como estáis viendo, eh, le pego una cartulina en el centro para que se, se vea que está la luz blanca. Así, le damos también una manita de cola a todo. Ahí. Y ahora, pues como veis, ya he colocado los dibujitos y ahora vamos a colocar las luces. Aquí en la parte de atrás, como veis, la he pintado. De rojo para que avise a las personas que vengan detrás con otro carrito como este. <laughs> bueno, y adelante, pues colocamos la blanca ahí, como estáis viendo. También tengo aquí, si lo veis, las matrículas en una cartulina que la he pintado. Y tengo también el cuenta kilómetros que también lo vamos a pegar con esta cola. Así, le damos un poquito y colocamos. La podéis colocar donde queráis, Yo la voy a colocar aquí en la parte de dentro a esta altura. Y vosotros podéis colocar la matrícula donde queráis. En cualquier sitio que la coloquéis van a quedar bien. Así que aquí en la parte del adelante la he colocado ahí enfrente y aquí en un lateral. Ahí. Coloco la matrícula. Y la doy una manita de cola para que la cartulina endurezca también. Y el cuenta kilómetros, pues ya sabe cuando tenemos montado en la moto esta, pues tenemos que ir a la velocidad que vamos. Y ahí la tenemos colocada Le damos también una manita de cola y andando bueno pues ya nos queda colocar las ruedas como sabéis que no sobresalgan de la plataforma y aquí las tengo ya todas colocadas mirad qué bonito nos ha quedado espero que os guste y la hagáis Amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo. Si ha sido así, como sabéis, a mí me encantaría que os suscribieran, me dieras el like, lo compartáis con vuestros amigos y toquéis la campanita, porque así seréis los primeros en ver el próximo vídeo. Así que hasta el próximo vídeo, que será una cosa exagerada. Adiós, amigos, a pasarlo bien.